y en el sueño digo, de verdad que qué rico hacer pipí. Hacer pipí es lo Qué máximo. pena. Me da No. pena Cuando que hago estás contando así, esto. qué pena. Menos mal no estás en el estudio. No. Eso te digo. Menos mal no estás en el estudio. ¿Por qué? No sé, te hubiese parado. O sea, no sé. Te hubiese dicho meona. ¿Sabes? No. Hueles a pipí. Ay, no sé. Me da asco. La Meona Queen. Yo digo, qué frío. Huele, siento de verdad qué frío, con este frío, qué divino hacer pipí. Y en el mismo sueño digo, te estás mojando, tú no estás en el baño. Y reacciono, bueno, vengo aquí a confesar que a mis 32 años me echo pipí encima. Verga, yo, ¿cuál es el la puntuación más baja? Yo también creo que Yo es digo E. que Fue terrible. la relación E. Fue un down, fue caída para su carrera, fue dañino en general, diría yo, Fue para. un polvo que creo que ninguno de los dos tuvo que hacer público. Creo que fue un evento que, bueno, que marcó días, incluso de nosotros aquí en el cuartico, que fue la implosión del submarino, el Titan. Creo que fue un evento grande del año. Coño, pero no está cool, Chucho. Yo sé que tú eres una persona oscura y que le gusta disfrutar de unas cosas que al mundo no. Casi te diría que eres como alguien de la familia de los locos Adams, ¿sabes? Que de hecho, que lo estés diciendo, suenas así. Como que uno de los grandes eventos del año fue como implosionó el submarino y se fue todo ese poco de millonarios. O sea, es raro. Es raro que hayas traído eso a la mesa. No, pero estoy Sin hablando. embargo, hay gente que vota A. La red social Threads. ¿Cómo le fue No, a Threads vale. en el año? Oye, Threads. A Threads le sale M, doble M, una maldita mierda. y definitivamente es uno de los memes más consumidos del 2023. Pero ¿quién es la mujer que está detrás del meme? Estefanía León es venezolana, es comediante y está radicada en México desde hace más de 4 años. Ella hace parte también Okay, va de un bien. podcast y de un programa y también un colectivo de comediantes que se llama El Cuartico. Estefanía va para ese, Mira, mira, al lado de no, mi yo de ley. verdad, o sea, así como que yo te diga, coño, el pico de mi carrera, me gustaría que se me aprecie por otras cosas, pero ta, pero yo creo que fue un evento fino. Además, me pasa que no para. O sea, a mí me pasa que me siguen etiquetando en tweets que se siguen haciendo con ese meme. Yo ese día hice una oración y dije, Cristo, dale a Soterdo la fuerza que necesita para aplastar con su pequeño tamaño a quien tenga que No, aplastar. además justamente pasa eso, pasa, a mí me pasa con Soterdo que bueno, es un representante de los enanos positivos. O sea, Claro. por fin necesitábamos una representación positiva de los enanos y tenemos una, pues, o sea, y es una que ama toda Venezuela, así que por eso, nada, todo mi amor para Soterdo, diría yo.